Saludos, raza de Tirando Bola. Hoy tenemos dos invitados y quiero recibirlos como se merecen. Están por primera vez en la casa, nada más y nada menos que Toser y Samir en vivo. Ah, no, oye, oye, grabado, perdón. <laughs> bienvenido oye, a la casa. Muchas gracias, Samir. Sí, lo bienvenido. Amo. Gracias. Este, ¿Primera vez que vienen a Monterrey? ¿Ya habían venido? No, a veces he venido como... Esta es la sexta vez. Ah, la vez. Sí, ya, ya. No, pues yo ya tengo viniendo. Tengo familia aquí, de hecho, y vengo okay. seguido, muy seguido. Con razón se te ve así como el, el buen gusto. Sí, sí. sí se nota, güey. Cuando hay sangre güey. No, Nada, o sea, no. No, es igual a mí no en todos lados. Oye, bienvenidos. Este, aquí tenemos una apuesta de 500 dólares para la beneficencia que ustedes elijan. ¿A quién les gustaría que apoyáramos? Yo voy a apoyar a Reencuentro Familiar. Reencuentro familiar. Ajá. ¿Quiénes son ellos, perdón? Es una clínica de rehabilitación donde estuve yo y pues para apoyar ya a los locos. Sí, sí, ahorita, ahorita <laughs> platicamos eso. Ahorita hablamos sí, ahorita de eso, por o sea, Para que, que se pongan chidos mis locos compañeros, cobreras. así de no, un Exacto. ¿Cómo se llama perdón? Reencuentro, Reencuentro familiar. familiar. ¿Son de Guadalajara? Eh, sí. Bueno, está por la Magdalena, afuera de Guadalajara. Ok, bueno, Jalisco. Sí, me llevaron sí, hasta sí. la verga, sí, sí, sí. sí para Jalisco, Jalisco, sí. Para que no te regresar, güey. Sí, güey. No, yo no supe dónde estaba nunca, güey, no, no sabía, no estaba. No, eh, ahorita vamos a hablar de eso. Saludos a la gente de Reencuentro Familiar allá por la Magdalena. Saludos a todos los locos de allá. ¿A todos los locos? Eh. Los, los, ya, los que ya no van a ser locos. <laughs> y bueno, aquí saca Pichón, vamos a ir alternados. Abre cualquiera de ustedes. ¿Quién dijo yo, Mero? Eh, ¿Cómo eh? sea? Calón, eso chingón, me. así con huevos. Abre el toser. Este sí es perro, ¿eh? A ver. Oye, esto no lo vieron en cámara, pero pues ya ves que uno es señor, ¿verdad? Le pregunté, oye, ¿se pronuncia toser o toser, güey? <laughs> es que, güey, ya pregunto, porque uno sí, a veces sí. se a las da acá del lingüista y yo la banda que... se pone el nombre. Yo, yo pensé que te ibas a tripear más con mi nombre por la X. Mato, ¿no tienes idea sí, ya, wey, qué wey, si miedo no puse, cuando me mandan el brochure y me dicen, va a venir toser y ZX. Fuku M Fuku dije viene Fuku el Fuku hijo de Elon Musk <risa> <risa> o este cabrón es una estación de radio qué mierda güey? <laughs> fue el Alan el que le puso el nombre perro pero por qué la X en Samir güey pues lo cambiamos porque si es con A pues es S A M y latina R pero Ajá. pues no se ve sin chiste pues fue okay. un trip que tuvimos ahí dijimos hay que cambiarlo entonces pusimos la X mejor como si fuera la y o ya. sea que puede ser Samir o Somir de acuerdo a las nuevas Ajá. reglas no, de los sí, jóvenes. Pero sí, trato de decirlo mucho, pues, hacia la pauta como Samir, para que. Y, y la neta, la banda sí, 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 ubica, rordio, o sea, sí. O sea, es bien raro que llegue alguien y me diga ex samir ex samir Ajá, sí, sí si me dicen Samir. ex samir sí. sí <laughs> o bueno, sea, el nombre extraterrestre, güey. Sí, la neta, sí. Yo sí pensé que eras no, algo de los ¿Sabes qué hiciera un pedo cuando. para buscarlo en. en la no, bocina. Spotify. Ajá, eso sí puede ser algo que afecta, ¿no, güey? se llama la bocina, Alexa. En Alexa. Ah, Alexa ja. Ey, para poner la rola, hacer un pedo, machín. Pues sí, imagínate. Sí. Alexa, pon smir. Smir. ¿Voy a Xmir. Voy ¿Voy yo ah? Ay, sí. ¿Qué sí, somos? Man. No, no, no hay nada. Oye, este, ¿y, ¿y por qué? Bueno, ya vimos por qué el Xmir, por huevos de, de alguien de tu staff que dijo, ponle aquí, se ve chido. Oye, el pero hola. no lo encuentran, se ve chido. güey, fue güey, fue güey. ¿Quién fue el del teléfono? Modelado. Ah, acá. El que es tuyo, pues no. mi manager es el pues el chido ahí del alzada. Ah, Puro pedo, güey. Yo conozco los, de los alzada y él no es el chido, güey. ¿No lo conocías? Te engañó, güey. No lo conocías. El vato era tu metiendo al dicen que ya. Te, te, te convencieron con puras mentiras, hermano. Yo soy el chido, güey. Sí, digo, yo soy aquí bueno, compadre. Sí, ah, sí, y tú por qué escogiste el nombre Tozer? ¿Por eh, marihuana también? No, yo no fumo, yo no fumo mota, güey. Mucha banda piensa que. Pues no, ¿De verdad? Te, no, neta, neta, no, neta. No, no, ¿Qué otro de ¿El otro día de fumó? Más. El otro día sí, fumó. de hecho, siempre me pasa eso, pues, de que toda la banda piensa que soy pues, bien marihuano. O tengo la cara, no sé. Bien cabrón. Pero, wey, o sea, tengo la cara. Sí, güey. Pero no, yo no fumo, güey. Nunca este, en tu vida. O sea, obviamente sí la he probado, pero. ¿Y? Pero no, no me ¿Y gustó, y pues. ¿Y la mota? O sea, ajá, no me gustó. <risa> <risa> No, la neta. gracias no, no a Dios. Mola, perdón. Ah, sí, son grandes. Okay. Sí. Nunca entonces le agarraste el vicio, qué bueno. Ajá, güey, la neta, O sea, pues fumo cigarro nada más cuando tomo, que, okay. que la verdad tomo muy leve. Nada más eh. cuando fumo. <laughs> <laughs> es <la> <laughs> ah, bueno, pero lo que me preguntaste de Tozer, pues to fue... Eh, antes yo grafiteaba, güey. Okay. Y pues fue así nada más, pues de que me gustaban esas letras, las acomodé y ahí salió mi alias cuando grafiteaba. Okay. Ya cuando empecé de rapero, pues me quedé con el... Pues con el mismo... ya tenías nombre Ajá. que te ubicaba la banda. Simón, Simón. Y ya me, me quedé con el mismo. Apodo. Qué cabrón, he entrevistado a. ¿Qué somos? Grandes. 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 A una considerable cantidad tanto de raperos como freestylers. Y es muy común que el A.K.A. viene por el graffiti. Sí. Pero la mayoría es porque son las letras que sabían hacer, güey. Ah, o sea, sí, al parecer, Esta me sale sí, chida, esta también. Exacto. Y así me voy a llamar. Como si en tu caso nada más te sabes la Z y la X. Simón. Sí, y dices, pues ese es mi tag y chinguen a su madre, ¿no? O sea, sí, no mon. ustedes, o sea, es una expresión. ¿no? Sí, sí vi se cagaron. ¿no? Es que ya saben, aquí tirando bola acá que viene un rapero, vienen como con 40 personas más. Todo el barrio pasa. <laughs> y, y bueno, ya está, entonces. Eh, digo, son, son muy jóvenes los dos. ¿Cuántos años tienes tú, Sammy? Yo 27, cabrón. ¿27 y tú tú, Yo 30, ya, güey. Sí, no, y si te ves más grande <laughs> Si, ¿Sí si de... yo me veo acabado, ¿no? Ya te ves de la generación. ¿no? <laughs> ah, creas, <laughs> ¿No? Pues son, son jóvenes. A ver, ya, tampoco son niños, o sea, ya, ya están peludos, cabrones. Ya, ya tienen bueno. que saber para dónde van. Pero me gustaría que nos contaran cómo fue su inicio dentro de la música. Ay, ah, sí, ya sé. Casi vale ver. <laughs> ¿Por qué decidieron entrarle a, a este género? Porque estás de acuerdo que no es como, como muy redituable aquí en México. Güey, ¿no? Deja más la banda o los coros alterados. Sí, el regional. El regional. Pues, fíjate, yo, yo vengo de, de familia así que de músicos. Güey, o sea, ok. Mi, tengo mis tíos, que son rockerotes machines. Nice. Ten, tenían una banda así de rock. ¿Ahí y en Jalisco? De, ajá, sí, en, en, Guad en Guadalajara. Y yo desde morrillo pues me gustaba irlos a ver ensayar, pues, o sea, son, era una banda amateur ahí, de, tocaban así en bares. Ok, nunca grabaron. Ah, sí, no, sino, ¿no? Ah, okay. ¿qué? Este, pero pues me latía ese cotorreo pues de la música y yo, yo empezaba así como que con la guitarra y así. Pero pues siento que ya como ya más, un poquillo más en la adolescencia me empezó a gustar más el rap y ya, pues... ¿Qué escuchabas cuando estabas en la SECU? Eh, pues fíjate, yo en la, en la secundaria escuchaba, por ejemplo, mucho reggae, güey, y también utilizaban okay. mucha... Rima, por ejemplo, Zona Ganja, nice. Golden Ganga, y como que me latía eso de las rimas, pues fue como mi, mi primer encuentro así con, con rimar y ese cotorreo. Ya después, pues ya fue más rapero, ¿no? Por ejemplo, pues acá en esos momentos me acuerdo que estaba como el Cártel de Santa, pues de morrillo decía, pues el Cártel, ¿no? Este, y ya pues ahí empecé yo. Sí, hace, que hace 15, 16 años. O sea, te tocó contra el machete cuando eras niño. Sí. Ah, pues fíjate, yo contra el machete no me tocó así tanto porque yo empecé a rapear como ya más... Pues no tan morro, güey. Yo empecé a rapear ya como a los... ¿Qué? Como a los 18 años. Okay, okay. O sea, pero la música que escuchaba sí era así, pues de que escuchaba pues más reggae, más así cosillas. Pues. Fíjate que ahorita voy contigo, Sabi, sí, pero de... Claro. de, de creo creo que sí, sí son ganja. ¿Es de ellos la de No estés triste? Ya no, estés no, ¿cómo era? Verga, no sé. No. Según yo sí es de ellos, pero no sé como que la, la imagen que tiene un grupo de reggae Ajá. a cualquier ruco que nos preguntes te va a decir una pinche bola de marihuanos, sí, sí ya y ande a ser adoradores de satán no sé <laughs> y luego ves las letras y son mensajes bien positivos güey son sí, rolas bueno. muy hasta lo que suena bien limpias. tumbado acá ragamuffin eso tiene sí tiene letras bien verga la neta sí a mí me gusta un chingo el reggae también Qué chingo. ¿Y de qué? ¿Por qué le agarraste el gusto al rap y dijiste Te voy a cantar? La neta, yo ni, ni lo esperaba, güey. Yo fue como... Pues ya, o sea, no, no es que no me quedara nada, sino que la neta, yo salí de, de allá del reencuentro, carnal. Y pues ya fue cuando... Pues no tenía nada que hacer, güey. La neta ya salía a boxear y ya no era lo mismo, porque yo peleaba, güey. Antes de... Ahora vamos ajá, daba clases, güey. Ahí. ¿De box? De, de Muay Thai. Ok. Simón. ¿Por qué te agarró el.? Ahorita hablamos de tu anexada, güey. Sí, claro. Con gusto. Está interesante. <laughs> siempre, siempre es un gusto. ¿Pero por qué te agarró el gusto por el Muay Thai? Pues la neta era, era vago, güey. No sé. Y jugué fútbol antes. Hice un chingo de cosas, pero como que ahí acabé, güey. Y la neta, como era un morro que tenía. La neta, mi jefe, en paz descanse, pues era, era alcohólico, güey. A mí no me gustaba estar tanto en la casa, güey. Entonces yo siempre andaba buscando cosas que hacer. Ya me salía a la calle, me salía, pues a lo que pudiera ser, deporte, Ajá. lo que fuera. Lo que sea por no estar Ajá. en la casa. Y pues ahí acabé, güey. La neta, un día me trepé a boxear así en un gimnasio normal de pesas. Y ahí fue la primera vez que me subí, güey, a boxear. Y me tumbó, güey. El vato sí me lo güey. Acá, pero me gustó, güey. ¿Qué te no, Pues el box, o sea, esa sensación dije a la verga. Okay, no, ya, me güey. latió el pedo, pues. ¿Y eras peleonero entonces? La neta no, güey. Así me agarraba vergazas en la calle de repente. Y así, pero no me considero que fuera perrucho. Sí me pegaron en mi madre dos o tres veces también por andar de pedo y así, pero no no era que yo anduviera buscando pedo. Pues. Por puro morbo, ¿cuántos tiros te aventaste de los 13 a los 18? A ¿13 a los 18? Una ¿Así perrucho. en la calle? Pues no o... sé si hay gente que se pelea en las casas, pero sí, o sea, en la calle o la escuela. Así. <laughs> si no sé, mañana ah, en tu casa, creo, yo güey. Yo creo ¿no? que, la neta, ni unos 10 güey, la neta, sí. Okay. No sé, no se me hace mal. mucho. Pero para mí ya son un chingón. Nada, ¿no? no, para mí sí se fue como. Tranqui. Tranqui. Sí. Ok, tú. Yo, ¿qué será, güey? No, yo tampoco a decir, fui pelonear, güey. O sea, yo creo que. Me, bueno, ju ¿me lo juras, güey, sí, que sí, si tienes que... cara de gandul, güey. <laughs> ¡Al chile! O sea, no, güey. No, ¿sí no, 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 o no? Al chile soy malo. O sea, me considero. Si te veo y veo un bully, ¿sabes? Me considero malo para pelear, pues, o sea, como que no, no, no soy así una mala persona, como que. O sea, nunca me he dado un tiro así con coraje, güey. No, se me, pegado sí me han tiros, pegado tiros, pero sin, verga, o sea, sin entonces, ningún pedo, we, así en pendejos. güey. Sí, una vez me sacaron acá el, el cake también, pero una verguisa, sí. Sí, we, te we. Sí, de una vergüenza, <laughs> ¿A ti? ¿Te cagaste de una.? Pero fue una vergüenza, <laughs> No o sea, sí más. Es la vergüenza más grande que me han dado, güey. Y ese día ya le bajé huevos, güey. Pero, no, we, ¿cómo te, te No soy tan verga, ese o dije, no soy tan verga. Te así en el suelo te chacalearon hasta sí, que. Sí, güey, ah, afuera, okay. afuera de un bulle, estamos ahí cotorreando. Bulle es un table, ah, eh, Un table, Sí, sí. Y estaba con un compa y un compa suyo. El jefe de un compa, mi compa, y un compa suyo que era. Sordo, güey. Papá de Ajá. Sí, o sea, se jaló para el al Sí, ahí lo vimos, güey, ¿no? ahí lo encontramos. Ah, mira, que. Ah, ya vamos, ya vamos. incómodo, güey. No, no, compa no, yo y nos hizo así. <laughs> Cáiganle, diga. Ah, date, ah, no, 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 ¿no? bien a es bien ¿Tú? chido. hay culos. No, güey. ¿Ah, tú? Tengo tres culos, quítenme dos. <laughs> 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 me pilló papá Ah, no, ¿no? y ahí me ¿no? lo encontré, güey, la neta, y pues ya el último para pagar la cuenta no encontramos a su compa, el sordito, güey. Y no sabemos sé dónde estaba y, pues, ¿cómo le hablamos, güey? ¿Cómo? ¿Sí sabes? ¿Llevaron a un sordo? Sí, era un sordo, güey. Wow. Hacia ahí. Ahí estaba, pues, yo no lo llevé. pues, él... ¿Por qué? Bueno, sí, no puede, sé, haber, no, no puede nos haber, nos haber culos. No, o sea, sí, pues, a huevo. No, y no vas a escuchar música. Por lo <laughs> acá allá adentro, ¿no? Y hablándole nosotros. Eh, hey, güey. Nada, güey. Y, pues, ya salimos y yo nomás vi que se la andaban haciendo de pedo. ¿Al sordo? No, ah. al, al papá de, de mi compa, güey. Hinche viejo, llegó cagándola. No, pues es que. Y no sabía que es le estaban es que se diciendo. Debía, ¿no, se le debía una parte de la cuenta, güey. Y Ajá. era de ese vato, del sordito, entonces lo estábamos buscando <laughs> para que pagara, güey. Hinche sordo, güey! Sí, güey. ¿Qué más y gastó, se, güey? Se pasó de verga, güey. Total, yo no. Y sí, se Y Se bajó, bajó, y le decían, <laughs> cuesta 500 pesos, el vato no escuchó. Pues así. <laughs> sí, no y, y ya nomás salí y los vi afuera así haciendo la de pedo, y Pues ya yo llegué bien loco y me metí. Llegaste descontando, Sí, sí, así es lo que va. Ah, ¿eran meseros? Guaruras. Meseros de, de la entrada también, los guaruras acá. Nah, y ya llegó un vato y de repente. Está, meseros, no, está ya como, yo estaba como con dos, güey, a uno sí lo tiré, güey. Y luego se me dejaron ir más. Y en una ya llegó el vato, uno así grandote, y me tiró, güey. ¡Pum, vergazo vale, Y ya piso. caí en el piso. ya de ahí, la neta, no me acuerdo. Sentía la cabeza así, ¡pum, pum, pum! No mames. Pum. Sí, güey, me andaban pateando. Llegué oh. hasta, hasta unos chotas y así, güey. Y ya nomás me... ¿Llegaron policías sí, a pegarte? Sí, yo, yo vivo una bota, güey. Yo sentí una bota, güey. <laughs> yo dije, a huevo, sí me pegaron esos güeyes. Porque hasta la señora me dijo, hey. Un oficial me dijo, ya, mijo, te van a matar a la verga. Y dije, no, sí, ya, todo bien. Ah, pero antes de eso, ahí estaba como me cagué. Estaba aquí, güey. Ya estaba tirado. Y ya me patearon la panza, güey. Fue lo último que sentí, así que tiene la panza, y ya, ya, güey, dejé de respirar así. Y me volteé y quedé boca arriba. Y llegó un vato y me pateó los huevos. ¡Pum! Ya, güey, ahí fue cuando ya me paré así como pude. Pues no supe en qué momento fue, güey, nomás me subí a la troca después de la vergüenza acá y dije, güey, la mierda, ¿no? Y Empecé a checar los tenis, güey, acá empecé que... ah, oh, a. ¿Pero no sentías o qué? Sen ya que empecé a hacerle así, dije, y valió verga. No. Sí, sentí el culo cagado, dije, güey, me cagué, güey. Me sacaron ¿Qué la. ¿Y te dijeron, casa, no, pues wey. cómo no cagarse? Te... No, no, o sea, realmente me cagué, güey. Sí, no, o sea, me cagué, es como te sacaron. Literal, ¿no? Sí, no, literal, güey. Y todavía no fuimos al hospital a que se checaran y ahí estaba yo como no tenía seguro. ah que te checaran? No, ellos, yo no tenía... Pues... ¿Pero tú eres el que madre rompió? Sí, pues no, nada, nada neta no no me pasó nada, nomás un muretillo acá en el ojo. O oh, no sé, a lo mejor sí que... Desde trata, ahí que, desde, desde ahí que y no me he dado cuenta. <laughs> mejor, Ajá, ya desde ahí ya un verga <laughs> y me gustó el rap. Fue, fue la me... patada en los huevos, güey, te salió... No, <laughs> acá <ríe> la voz, güey. <laughs> nada, la neta de cantar, yo nunca pensé que fuera a cantar, güey, pero... O sea, ya acabé en alzada por mi carnal, la neta. Me hizo el paro ya después de rehabilitarme acá. Pues ya salí a hacer lo que fuera, güey, la neta. Y me gustó un putero, pues, la neta, porque yo morro sí, medio escribía y así. Pero ya, ya haciéndolo bien, pues ya fue cuando le agarré cariño, güey, le agarré sí. amor a, a... Pues como inspirar a la raza, güey. ¿Sabes? Yo creo que eso claro. es lo que a mí me gustó más, güey. O sea... Que sí dejo. se puede. Sí, a huevo, que le echen huevos. Y pues ya, ahí terminé. ¿Con el, con el chido, güey. Él me dijo que era el chido. No, no es, güey. Es <laughs> Sí, güey, están, güey, chido. El vato es intendente ahí en la alzada, güey. Yo, yo conozco <laughs> los de alzada, güey. Pero... Te va a robar un cigarro. Los que quieras, güey. Estás... Tú, güey, no, nunca te cagaste así una playa. <laughs> <laughs> no, ya nada, güey. La neta, güey, te digo, yo, yo me peleé muy poco. Como yo creo unos tres tiros y la neta de esos tres me pelaron todas las <laughs> Te fuiste invicto. <laughs> <laughs> sí, güey. Pero te digo, yo no me considero una persona acá, güey, de que pleitera ni, ni peleonero ni nada. Peros. ¿Y de dónde te salió Peros. entonces agarrarle el amor al rap, a la cultura? O sea, digo, ya, ya grafiteabas. Ajá, sí, sí. Que sí, digo, sí. ya andabas metidito en el mundito del hip hop. Pues es que todo fue de, de cotorreo, o sea, eh, para empezar, ahí, ahí en, de, de, en la colonia donde yo vivo estaba un morrillo que cantaba. güey? Rap, rap. Y, pues, era mi compa, no era ah, mi compa, okay. era del barrio y nos enseñaba sus canciones y yo dije, ah, pues yo creo que puedo yo hacerlo también, ¿no? Y hasta mejor que este güey. Ajá, ¿no? sí, ya, pues lo intenté. Y me terminó gustando, y ah, pues hasta la fecha aquí sigo. Sí, pues, ¿Te, ahora... ¿Te acuerdas tu primer rolo de qué hablabas? Sí, sí, sí. Se llama Solo Sexo. Nice. <laughs> ¿Cuántos años tenías? Ya, te digo, tenía como 17, 18 años. Ah, ¿no? huevo. Sí, no, a los 17 no vas a hablar. <laughs> solo sexo. De... En la edad de la punzada. <laughs> no vas a hablar de hipergamia, ¿no? <laughs> ¿Quién voy? Voy yo. Ah, hago? vas tú, dale, dale, dale. Mm. <laughs> solo Sexo. Pues fue de cotorreo, Para una igual. morra. No, 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 fue de que como de que yo ando de mujeriego acá, ¿no? Okay, 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 Me las daba así de que. Pues sí, de mujeriego, ah, pero. Y, verga. ¿Y sí levantabas culos o nada más era la rola? Ay, no, exactamente. O sea, sacamos una bola. Ah, sí, pues ahorita ya, ya estoy casado. Gracias a Dios. ¿Cuánto llevas bueno, bueno, casado? No, no, no casado, vivo con mi morra. Ya con mi morra que tengo como unos eh, 11 años. Ah, de, te mamaste. De novios. Muy jovencitos arrancaron. Sí, ella me conoció yo creo que desde, desde antes que empezara a rapear, o sea, ella me conoció. Cuando Más no difícil entonces, digo, ¿a qué te dedicabas antes de darle leyendo al rap? Trabajaba, siempre trabajé. ¿Pero de qué? Mi último trabajo fue en la, en la salsa de Tamazula, okay. en el Chile Valentina, okay. en la fábrica. Ahí me aventé que como cuatro años... Pero ella rapeaba, o sea, yo trabajaba y rapeaba, ¿no? El rapear era mi hobby. Ah, no, Hasta, Mientras hacía salsas. Eh. Ajá, sí, de hecho escribía yo mis rolas hacia adentro. Pásame el tomate. De hecho, Pásame sí, güey, escribía, escribía mis rolas. Este, Así de es adentro, güey. El, el amor no, es como una salsa, ¿no? Amigo? Le da sabor a la vida, Lo estoy bien filosófico, güey. Sí, güey, ya. Hasta pues que se Ya, pues me terminé así como, pues dando ese salto, ¿no? De que, ¿sabes qué? Ya me voy a salir a trabajar y ya. Le voy a pegar al rap y ya. Digo, eso iba qué cabrón para tu pareja, porque Ajá. no me veo yo diciéndole a Gaby, oye, este, voy a dejar de trabajar y voy a poner a rapear. Ay, sí, mames, Franco, ¿sí bueno, va? pero uh, yo no me salí. <laughs> sí, no. O sea, cuando, cuando ya me salí, yo ya tenía como, como algo en el rap. O sea, okay. yo, yo ya tenía una carrera. O sea, no, no me salí nomás así a lo güey de que a ver qué pasa, ¿no? O sea, yo ya tenía como... Ya era alguien, pues, para... Okay. ¿Ah? ¿Cuánto gana? Ahí, ahí va la pregunta, ¿eh? Un rapero que va empezando. Estamos hablando... A ver, quiero pensar que empiezas, pues, con tus compas pasándoles ahí tus mezclas y... No, pues, hice esta rola. Chingón. ¿Cómo...? ¿Cómo haces para ganar dinero de eso? Porque me imagino que los primeros 10 eventos a los que fueron invitados no les pagaron ni madre. Pues. También de que llegué. Pues? Ah. <laughs> no, pues qué, güey. ¿Qué dices, págales si no se caga, no. O sea, de que se enoja, de que se enoja, de que se enoja. <laughs> no, pues la neta no me acuerdo yo cuánto me pagaron así mis, de mis primeros eventos no me acuerdo, güey. Yo creo que como no, así que. Yo iba de Baco, para acá. Con el Ángel y el Neto. Ok. Ajá. Yo ah, los camaradas. Ajá, yo era. Sí, vivo con el Neto. Saludos. O sea, un chinano. ¿Cómo estás? Me va a ver aquí. <laughs> sí, es. Sí, éramos compas desde morro, de hecho, al Neto sí lo conozco desde más morro porque es compa de mi carnal también. ¿Qué tanto ensayan los, los, los que son como. Es que no se le dice corista. Pues es este. Vaca, o sea, Baco. ¿Qué tanto ensayan, güey, el chile? Pues la neta, yo sí me la tomaba en serio, güey. Okay. Sí el que me ponía a escuchar las rolas y sí la repasaba, machín. Porque no me gustaba andar pegándome el tiro de que, ay, no me la sé. Nah, sí me gustaba subirme y ya, pues así, no estar pensando en la letra, pues. Porque uno que no sabe piensa que no se sabe en la letra, güey. Porque está el cantante ah, principal sí, sí. y a lo mejor la línea es, voy a aventarme una <laughs> partida de billar, ¿no? Uh -huh. Y él canta toda la parte, voy a aventarme una partida de billar. Y los que están de backup uh -huh. están acá toda la rola, ¿no? Sí, voy a aventar, una bueno, la partida. ¡De billar! <laughs> sí, bro. ¡A jugar! Dices, ese pendejo no se la sabe, güey. Sí, ¿sabes? no, pero a mí la verdad sí me gusta también <laughs> armonizar, así los coros sí le tienen Ok, salir, ok, así. Más complejo. Así. Bien, bien. Va, va, ¿Vas tú? ¿Bien sí? voy, voy, yo? Sí. Oye, a ver, ¿a los cuántos años se anexaron, güey? Ya vamos a tocar ese sí. tema. güey. ya es hora, güey. Ah, tiene como 20, sí. ¿20, ¿20, ¿20 años? Ajá, sí. Pero si es que 27. 27. Edita. Ok. Sí y qué, qué estabas cocinando? diecinueve tenía se curioso pastillas güey, a mí me gustaban chingo las pastillas güey todas okay. pan y así por qué agarraste ese bici? pues qué digo es caro no sepa o sea, no la neta pues pues pedos no yo creo así y por pendejo güey la neta como que morro te vas a lo más fácil no a lo que ya te haga olvidar y así okay. y agarré esa madre y por la neta sí me fue mal güey me clavé bien machín empecé a hacer muchas pendejadas y ya ya después de como dos años ya ya tenía 20, ya pasaron más mamás y agarré el pedo, pues me dio como una sobredosis, güey, o no sé qué verga fue, me paré así en la me pararon dos patrullas, güey, me acuerdo, traía así un chingo de de pastillas, güey, en el en la ¿cómo se dice? La guantera? No, en la palanca, pues ahí. Y no. traía un compita a mí a un lado, que traía un balazo en la pierna y era menor de edad, güey, el vato. Güey. No, mamá, sí, sí, sí. Profe. Es que es otra historia, es otra ah, historia. vamos por partes. Sí, sí, ¿Por qué trae un balazo el morro? No sé. No lo voy a juntar. Pero la neta, sí, fue un pedote. Y ya, total, me querían bajar. Y yo le dije, no, la neta no me voy a bajar, carnal. Si no me enseñas acá una orden y la verga no me voy a bajar. Y ahí en lo que alegábamos y acá, y se volteaba, yo agarraba pastillas, güey. Le dije mi compañero, agarra, güey. Tómate estas encima. Si nos las tuercen, valimos verga. Y tú traes un plomazo y eres menor de edad y me voy a cargar la verga bien feo. Le dije, agarra, güey. <coughs> Y ya así de puños. Pum, pum. No mames. Pero claro, que era Uy, la neta, no sé cuántos clonas, clonas, güey. Yo creo que sí me chingó como unas 10, güey. No mames. Sí, no, me pasé de verga, güey, la neta. Y, y ese día bien no... flaquito, Ese wey. día andaba bien verga yo acá. Eh, eh, eh. <laughs> y ya llegué al día siguiente a mi casa, güey. Y hasta en casa de mi jefa, güey. Y nada, me paré a mirar, güey, así, y ya no supe nada, güey, nomás desperté acá. Y yo, Álvaro, Álvaro me está gritando mi jefa acá. Y volteé la mano roto wey, acá. Y ya pues, la allá, mano rota. Oye, lavamanos. Como ah. que me dio un vergazo, pues estaba andando como que <laughs> caí y lo rompí a la verga. Y ya, pues de ahí la neta así le dije a mi jefa, la neta ya no me un valiendo verga, le dije, tírame el paro. O enciérrame, pues así. O sea, Yo, tú pediste que. Tenés... Ajá, pero pues en la ah, loquera, la neta no. ya después no hubiera querido, güey. La neta después <laughs> de llegar ahí dije, <laughs> chale, qué pendejo, güey. Sí, güey, pues nada, más Pero se le efecto nada, como a Y de... dije, ¿qué le digo? Ya ayúdenme, jefa. si ¿Sí ¿sabes? Y pues ya, vali verga, man. me anexaron. Yo me acuerdo de que fueron, güey. Me apaniqué porque eran como. es era la madrugada, güey, y ya nomás. no sé por qué, me, me despertaron pues los vatos así, como cuatro changotes. Y no había nadie, güey, acá, de neta no había nadie, güey, Ni, una ni el perro, ni el, no había ruido, güey, no era en la casa, y yo me apaniqué y dije, verga. Nos están dice, robando. Ajá, o no era la plaza o algo que dije, la verga. Y pues no, ya me dijo, eh, te vamos a llevar con un psicólogo. Y ahí dije, ya valió verga. Le dije, no, ni pedo, la neta no me agarren, güey, yo me subo solo, ya. Y, ay, me subí, y te y, dejan güey. así como que, bueno, deja de meter un bañito y... No, te dejan hasta meterte una, saca una dosis de lo que quieras, güey. Así yo voy la camioneta, güey, y me dice, traes bronca? Le dije, la neta, sí. Le dije, trae unas pastillas aquí. Y me dice, pues chíngatelas porque son las últimas que te vas a chingar, güey, acá. ¿Y te las chingaste? Sí, a huevo. <risa> <risa> sí, güey, dije, chido, pa. Ya me las chingué y llegué a la next tres. Eh, eh. <risa> <risa> Pero ya de ahí, este... Bien prendido. Sí, ya pasaron dos, tres días y dije, vale verga, güey. Ya se me estaba bajando, pues, la loquera. Y andaba agarrando el rollo y dije, ya valió verga. Y el vato me decía, no, te ves bien. Te vas como una semana aquí, yo creo. Y ya, ah, con madre. pura verga, no, no. <laughs> sí, ya después, para 20 días, un mes, y no sabía nada de mi familia, de nada, acá, ¿y qué pedo. Ah, no nos dejan visitarlos. No, un rato no, hasta que ya, hasta que te tumbas el rollo. No, yo llegué a preguntar y yo, oye, no sabes qué... Nada, mentaron mi madre, vaya a la verga, puta madre la verga. Y pues ya no te dicen nada, pues la neta no te dicen nada. Y ya como pasando los 20 días, ya fue mi jefe güey. Y ya la vi entrar acá. Pero bien verga, la neta sí me puso bien verga, güey, porque yo quería ya también. O sea, sí, ya claro. pasando el rato dije, ya, güey, Más bien, aprovecha, güey, ¿sí? Ya no te apendejes. Porque no tengo nada, pues la neta a mí la terapia, el doble así sí la, la vi ahí y todo, pero pues yo respeto, ¿no? Pero no, es mi trip, güey. Yo nomás, yo quería yo estar bien y ya, wey. Ok. ¿Y hace, ya cuántos años llevas limpio? <laughs> Ese es otro tema. Pa. ¿De pastillas? Ah, de pastillas sí, ya, pues desde que salí, güey. Ah, güey. Bueno, sí. me dio, la neta, me dio como ansiedad y así, algo, y depresión, y sí me quisieron, me medicaron, güey, como un mes, pero no me gustó, güey, la neta, porque yo le dije al vato, la neta no, güey. Dije, no me haces esas madres, güey. Me gustan un chingo, le dije, la neta, mm. para mí va a estar bien pelada, esas, Y tú me las das así, güey, con receta, pues bien verga. Pero dije, no, la neta no, y ya pasó un mes, nomás recibí un tratamiento y ya la dejé, güey. Pero no, oiga, pues, si lo tomamos así, son ya como siete años. Qué cabrón, digo, hace mucho platiqué con una persona, vas tú, carnal. ¿Voy ¿eh? yo? Que, sí, que trabaja, eh, trabajaba, perdón, en un centro de adicciones. Ajá. Y él me decía, fíjate, yo toda la vida pensé que la, la peor de las drogas era, pues, no sé, la coca o la heroína algo así. Ajá. Porque son mata artistas, ¿estás de acuerdo? Sí, sí O sea, como que es muy fácil que se te pase la mano. Y acaban con carreras. O sea, sí, sí, ya ves, wey, pon atención. Sí, wey. Wey. Sí. No, fuera de pedo. Y no, esto sí, va wey. para todos. Eh, toda wey. la banda que yo he conocido que, que inhalaba, dicen lo mismo. Esa madre es el diablo. Sí, güey. Dicen, ese pedo, sí, mejor. Si puedes no entrarle, dicen mejor. Sí, y, entonces... y me lo ha dicho gente que, que se ha metido hasta los dedos, cabrón. O sea, sí, no, que te dicen, no, con esa madre no se juega. Entonces, sí, sí es muy. Yo pensé que era lo más eh, adictivo del universo y me dicen, no, son número uno los ansiolíticos. Verga, sí, güey, es que se está bien cabrón porque es una guerra, güey, neta, tú no quieres y no quieres, pero hay algo que te hace a la verga, ¿sí sabes? Es Nada, y, no. y todas las variaciones de los mismos, ¿no? Pero dicen, y lo peor es que están con prescripción. O sea, son legales. Sí, no, yo desde ahí también me tumbé el rollo, güey. Y la neta ya para otras cosas ya usé la psilocibina, pues, y esas cosas que sí son naturales, pues, y son como ¿Qué es eso, padre? La psilocibina es de los hongos. Ah, ya. Pero claro. en microdosis. La neta esa madre está bien mero, güey. La neta yo veo mucha gente que la está usando y dicen que reconecta y regenera neuronas, güey. ¿Por para ¿está, 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 sí, claro, está bien. Sí, verga. no mames, o sea, tú, sí, güey, tú, no tú no pregúntale manita. un marihuano y yo te va a decir meta... que es combate cualquier enfermedad, güey, yo o sea, la sí, no. me se, sí, me sentí bien verga, güey, la neta con esa madre. Sí me hizo un paro. Sí te lo llenó. Sí, la neta sí. Pero <coughs> sí esas madres sí son bien adictivas, los pinches ansiolíticos y toda sí. esa madre. Y aparte sí te, siento que yo sí, sí te trastorno una madre, esa, ese pedo. Ya nada más quería sacar la ocho. Güey. Abrimos. ¿Tú, ¿tú ¿Qué tan nos metiendo? ¿Nada te crees? <coughs> a ver qué te gusta, pa. No, pues yo sé que yo sé. Ah. Sí. No, yo sé, <laughs> yo profe, sé, profe, yo sé. Yo sé, yo sé. digo, yo he probado de todo, güey, de todo también he probado Matos. de todo. Pero va <laughs> pero, <laughs> pero pues. <laughs> Un pito me lo chingo. <laughs> para, para que no me anden contando, profe. a huevo. Ah, no, pues he probado de todo, güey, pero pues relajado, ¿no? O sea, tampoco es todo en exceso es malo. Todo bueno. Sí. No te voy a decir que soy una santa paloma, pero me sí, ni lo la digas la porque me, me <ríe> 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 ¿Y somos grandes, ¿va, sí, güey? Sí, <laughs> ¿Cómo funciona el proceso creativo en el caso de ustedes dos? O sea, es estaba dormido, me desperté con una rola y la escribí. O dicen, hoy voy a sacar esta rola, que trae buena idea. Sí, sí, o se preferido. ponen como que un día una hora. A mí me llega así de repente, güey. Y sí he apuntado cosas de que se me ocurre ya que ha costado, pero la neta nunca las uso, güey. Siempre me gusta hacerlo así como al momento. Okay. Casi siempre le digo al Pepe, un productor allá, un compa, ¿y que onda? Apunte ahí algo. O me manda beats el John, ese güey es Beatmaker de ahí también. Y ya me los manda y yo ahí la tripeo, güey, la neta. Y me gusta estar grabando ahí en el momento, pues se me ocurre un coro, una melodía, yo lo escribo y ahí lo, lo grabo. Okay. Y ya si le voy dando, si me enfado, pues me salgo un ratillo, fumo un cigarro y regreso lo vuelvo a escuchar. Pero me gusta ir grabando y escribiendo. Ya casi no me gusta llegar con una rola escrita pues, y, y grabarla porque siento que le pierdo todo, el, todo okay. el feeling del momento, pues en el momento siento que es cuando está... Ah, la de cuando llega chicas. el duende, dijeran los sí, cantadores. Bueno. ¿Tú toser? Yo... Impro la improviso el toser, todo. Es... Yo la neta soy más de... Pues cuando tengo ganas. Okay. O sea, tampoco trato como de, de. Si no tengo ganas, no lo hago, como para no forzarlo. Hago ah, no, vale, vale, vale. ¿Sí? Pues yo tengo así, pues en, mi, pues en mi casa, pues también un cuarto donde está pues, mi, mi computadora, estoy a gusto. Ah, quiero escribir y ya voy. ¿Tú Pero haces por lo. Eh, no, aquí mi camarada. Ok. Este. Hay que, que poner a pelearlo con él ahorita. Ese que, ah, pues este también. Sí, sí pues el, beat, o sea, también sí, con sí, todos sí. los beatmakers que acá, pues, que cotorreo, pues trabajo con un todos. tiro de beatmakers. Eh, pero también soy muy de, de apuntar en mi celular. Se me ocurre algo, una palabra chida. Okay. Un punchline acá, lo apunto. Una, una frase chida que pueda rimar. La, siempre la apunto. Ya cuando voy a escribir, saco mis apuntes y ya digo, ah, esta a se me había sí, ocurrido. Lo... Claro. Y ya, pues así, ¿no? Eso hacemos los comediantes, ¿eh? Sí, sí, apunta, ¿sí? Apunta, tienes eh? tu banco de... Bueno, no sé todos, ¿verdad? hablo por mí, <laughs> pero tienes tu banco de juegos de palabras, ah, o tienes como banco de premisas, o banco de remates, que dices, estaría ah, chido ah, acabar un chiste con esto. Ah, y de repente cuando hay una idea, y digo esto, si alguien quiere dedicarse a la comedia, sirve. A ver, los mejores chistes nacen en el escenario, eso es un hecho. Sí, a ah, huevo. Pero sí, pero sí sirve. O también sea, si improvisas... Sirve. En el escenario claro. también. A huevos, ahí cabrón. 100% freestyle, y, y, Ah, si ah, <laughs> estás freestaleando, ¿no? También. Lobo, A huevos, la sí. Yo no freestaleo. Sí, Tienes no sé <laughs> Sí, no, no, ¿Ya no estás ahorita ahí, David, o sí? No, ya. ¿Ya no. te saliste, no? Sí, no, nos salimos, este, pero sigo haciéndolo o por gusto. ¿Cuánto A te aventaste? ¿Una temporada? No, hombre. Me, de cuánto? tres jornadas, no, Ah, no, fue, fue oh. leve. Salud. Sí, oh. este. Saludos. Pero... <laughs> Bueno, no, todo bien, todo bien con ah, bueno. la organización. Ya creo que ya no están las personas con las que me, me encabroné. No, bueno. Según me hay, weón, bueno, el pedo están todavía, no sé. <laughs> Pero te voy a ser honesto, para mí siempre fue algo que, que es por gusto, por sí, pasión. Sí, sí, sí. Entonces, cuando, cuando vi como que ya lo quieren hacer como, hacer otra cosa que no me gustó, dije, mejor no. Mejor lo sigo haciendo. Por gusto. De ¿no? corazón, sí, güey. Bueno. Ah, huevo. Porque no vivo de eso. Sí, oh. no, pues es gusto, ¿no? Sí. Digo, la gente que vive de eso, pues sí, va a tener que tener disciplina y aguantar. Barato. Tu servidor dijo, yo aquí no juego. OK. Pero todavía. <coughs> excepto ya saben con quién. De ahí en fuera todavía. ¿Quién? Ah, sí. ¿Quién? Oye, <laughs> ¿siempre, ¿siempre supiste que querías hacer comedia así? No, hermano. Yo quería cantar. Ah, o sea, bueno. mi idea era ser tipo... Silvio Rodríguez, Pablo Inanés, como de esos señores con su guitarra en un bar. Ah, güey. 100 personas, sacar ah, culos, pelearte. Sí, sí, sí. <laughs> sí, 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 sí. Pues es que empecé a los 14 años. Bueno. O sea, dije, a lo mejor con esto consigo culos. Ah, güey. Y luego no. Ay, güey. Ah, pero... <laughs> ¿Va Franco no? ¿O ¿Quién va? Este, ah, sí voy yo. Ah, sí, okay. tiré yo, ¿no? Pero lo de la comedia llegó de, de pura suerte, hermano. O sea, gracias a Dios llegó. Ah, güey. Pues, sí, y si no, no, yo valiendo madre ahí. Igual, igual que. Rapeando. Rapeando. No, no, siempre es con. con ¿Metiste un una amiga de nosotros, no? No, metí una chiquita. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué ha ya? Ah, ah sí, ah, sí. Ya ah. ves cómo se si te metes cosas. ¡Chinga <laughs> <laughs> tu madre! No, siempre hay como. Para mí, ¿verdad? Cuando hablo con, con cantantes, con raperos. Siempre es, ah, qué chido, ¿no? Porque, sí, ¿sí? sí, va, eh, qué sea, me mando a ustedes dos. Pues están viviendo el sueño, ¿no? Digo, sí, no nada más de ustedes, sino de muchos eh, morros que, que quieren dedicarse a esto. Pero, ¿cómo te diré? Con todos los compas que tengo que se dedican a la música, pues la historia siempre, son, siempre son historias distintas. Uh -huh. Y el común denominador es el aguante, ¿no? Es decir chinga, las cosas no se dieron los primeros cinco años, siete años, algunos hasta diez, quince años, pero llega un momento en que se empiezan a dar las cosas. A ustedes quiero pensar, son unos afortunados, porque están muy jóvenes y ya llevan rato dándole y ya, pues ya la gente los ubica, ya sacan sus rolas y ya pegan ahí sus millones de vistas, o sea, qué chingón. Pero me imagino que hubo un proceso en el que no valieron madre sí. y cómo fue esa época, ¿no? Pues es que fue más de, de por, como tú lo dices, por gusto, güey, sí, bueno, o bien. sea... Yo creo que empezamos y no esperábamos nada. Simplemente okay. pues era un puro gusto, puro gusto. Eh, yo también pues me aventé que la mitad de mi carrera tengo, o sea, yo rapeando tengo que como unos 11, 12 años. Okay. Este, y yo creo que apenas hace 6, 5 años fue cuando ya empecé a... Sí, cuando ya me dediqué al 100% a esto, que ya lo tomé como un trabajo, que ya pude ver pues ya. O bueno, ganancias y así, pues, para sí, dedicarte a eso. De eso. Pero antes no me importaba si no ganaba, porque siempre lo hice por gusto, por cotorrear, por estar ahí en el ambiente. Okay. Y pues ya andamos aquí. No, bueno, <laughs> Tú, a ver, saliste del anexo. Sí, a hacer rolas me fui. Y dijiste, no sé qué va a ser de mi vida. así ah, sí, sí, exacto. Después, ¿Cuánto tiempo estuviste encerrado? En ¿Un mes? Como cinco meses. Ah, cinco meses. Sí, sí. ¿Sin ver a tu familia? No, sí, ya después al mes ya fueron a verme. Ya me van ahí un sandwichito. ¿Y qué todo, dijiste? Bien, ah. pues no, bien rico, güey. Un chile verde, güey. Bueno, Encontré un chile verde ahí, estaba bien verga. ¿Encontrártelo? O sea, que un chile verde, pues. Ahí ya, se, ya. Sí, o sea, sí. dijiste, pues nadie se lo robaste, es que por cabrón, güey. Ahí nadie se lo robaban. Yo no, pues, pero sí, decía sí de dónde que se lo robaban. ¿Cómo era tu día a día ahí, güey? O sea, ya, a ver, el primer mes me imagino que ah. fue pura pesadilla, o sea, porque andabas bien erizo. Sí. Síndrome de abstinencia, etcétera, etcétera. Sí, no, y luego a, lo, a los 15 días así yo veía cómo llegaba la gente a visitar a, a los morros acá y decía, a la verga, ¿por qué no vienen conmigo, güey? ¿Y qué te currera? dicen? ¿No no vienen porque ya no te quieren, güey? No, ¿para qué andas robando? Carga, ves, acá, yo, no mames, si te sí, dicen así. ah, sí, no, pues sí, si te, te, te juegan por... la mente y chino. machino. Sí, no, güey, luego a tu familia sí si le dicen que si el morro puchoné y le dice acá, se pone llorón, llorar, Andale a la verga, es sí, que sí, está sí. valiendo verga. Entonces no podías jotear, güey. Tenía que ver tu familia y ponerla bien acá que, ¿qué onda, jefa? ¿Cómo estás? No, me conares, Junté chico, No, hay el último aquí, sí que me aquí wey. Más tiempo. Último andaba quebrando, güey. El último sí me andaba quebrando, güey. Acá que ya un día sí lloré, le dije, ya me quitó la verga. <laughs> sí, ya me siento bien mal. Pero no, pues el día a día ahí pues son puras juntas, güey. Te levantas, te, te bañas si quieres y pues ya te, te forman, güey, toman lista uh -huh. y luego ya junta y luego un desayuno, güey. Y luego ya te quedas ahí encerrado. ¿Juntas como una plática? Es una plática, ajá. Había de cristianas, doble A, pero siempre en el mismo cuarto, güey. Ahí estábamos. Okay. En una sala, güey. Ahí estábamos todo el día. Hasta que ya te dan 15 minutos y puedes salir acá. Yo me ponía a boxear acá. Hasta me ponía a entrenar allá a la banda, güey. Me llevaron, me llevaron unas manoplas después. Y me puse a darle. Pero ya. ¿Tenías camaradas ahí? Sí, sí, bien verga. La neta me fue bien verga, güey. O sea, no me quejo, güey. O sea, sí dormí unos días así en el piso, güey, acá sin nada, pero. Había un vato que era de los chidos, güey. Y ya se iba, ya iba a salir. Yo no sé qué le caí bien al vato, güey, así que me dijo, eh, perro. Y me dejó su cuarto, güey, acá una camita bien. Y dije, a la verga, güey. Sí, güey, bien raro, güey. Yo creo que se lo cogió. <risa> <risa> no, sé, o sea, no sé por qué, güey. <laughs> no, no sí, chile, no, La neta sí me hizo el paro, güey, machín. Y el vato tenía un servicio en una tiendita, güey. Había una tiendita ahí donde te podías dejar una feria, si tú, ah, a la no, familia que sí. quisiera. y, eh. No, pues te, unos huevos te hacían, güey, sí, sí, ¿sabes? Ah, bueno. ¿Era de él la tiendita? Eh, pues, era de un vato de ahí que, que, que estuvo anexado y le dieron un jale ahí. Es un cagadero, güey, es que es un cagadero ahí, güey. un graduado, ¿no? Que ya Ah, sí, sí, ahí, sí. Y ahí que andaba pon, que no salen de ahí, güey, nomás ponen ahí su jale y pues ya ahí ganan feria, güey. Y ya el vato cuando salió me dejó su servicio, güey, de ahí de la tiendita. O sea, ¿la tienda es la tuya ahora? Yo la administraba, güey. No, no, si y me te dejaba... Cogiendo, si te copio, No, güey, el Chile no. Y me, la neta, te después dejó de dos meses, casa y trabajo. ya me un mes. Ahí, traba. no. No, unos... no, <laughs> no, ya después de dos meses me chingué unos huevitos, güey, acá. Y frijoles, no, bienvenido. De ya, tu, no, tu negocio. De mi negocio, ah, caro, no, wey. Wey. Que me güey. <laughs> y, <laughs> y, ¿Y luego ya... tú solo heredaste a alguien más? Ni me acuerdo, ¿no? Yo me ya no tumbando. Ya, ya saliste, vámonos ni dije nada ya pues ahí ponen a alguien más güey pero él me hizo el para mí no te ponen fechas a te dicen sales dentro de 10 días o nada más de repente ya vete güey eh, pues no te dicen güey la estación de repente a mí me la aplicaron un culero llegué con mi padrino y me dice Kyle. y ya me metió en su oficina y me dice güey tu jefa quiere que te quedes otros otros cuatro meses no, exploteo acá. Dije, pura verga. Dije, ¿cómo, güey? Dije, no, güey, déjame hablar con él. No me paro. Pero nomás te, tiente, Ajá, ya te me dice, miente, dice, ¿no? Dice, ¿ves okay. cómo estás bien pendejo? Me dice, no, eres verga y cualquier cosita te truena. se ponte verga. Ya te vas mañana, me dice. Nice. Ajá. Dije, ah, huevo. Ya y me tú, fin avión. de la escena. Estaba actuando, estaba actuando. <laughs> fin de la escena. <laughs> ah, sí, pero pues estuvo chido, güey, porque ya de ahí me la arreglé. Pues sí, de ahí te arreglas en la tiendita. Ya había café también. Y esa madre es como dinero, güey, adentro, ¿sabes? Sí. ¿No, ¿No les prohíben el café? No. Okay. De hecho, hasta les hace un paro, es como que para que sientas algo. Porque ahí, que también te prende, ¿no, güey? Pero para que sientas algo, ¿no? Se lo chingaban así de la bolsita, güey. No sí, mames. Sí, güey. Con azúcar y café pa así. Para que ¿no? sientas algo. Sí, güey. Pues esa madre es como feria, güey. A mí me hacen el paro, güey, que le hacen el Goku. hey, te lavo tu ropa, gana. Y me hace un café, le dije, Simón. Sí, y ahora un café y me lava la ropa, acá me hacía el paro. ¿Sabes por qué le decían el Goku? Ah, mamado. No. Ah, pues es que su papá lo había intentado matar un pedo así. <laughs> Como en la caricatura, güey. <laughs> pero no pues, me quejo, estuvo bien verga. No, una <laughs> vez en la mesa reunión un güey nos mandó, no más sé ni quién fue, pero que estábamos hablando de apodos, y dijo a un tío mío, a un compa mío, sí, a un compa mío, le decían el Simba, porque su tío mató a su papá, güey. Sí. <laughs> Es el mejor apodo que he escuchado en mi vida, güey. Ese y el Batman, porque le mataban a los papás afuera de un teatro, güey. Simba güey. Simba güey. vas tú, Flaco. No, a ver. Ahí está. Tú, Toser, ¿te acuerdas cuál fue... A huevo que te acuerdas, güey. La bueno, primera rolita man. que la raza empezó a corearte a cantar así como que dijiste, aja, ya está pasando algo aquí. Simón es... Eh, se llama Barrio Bajo. Ok. Eh, fue que hace... Ah, qué pendejo. ¿Qué año será esa? ¿2016? 2016. Ok, ya ah, Cuando parte. es que cuando yo empecé a cantar, eh, yo no empecé solo, pues éramos como un dúo, un dueto, con un compadre ahí de mi barrio, éramos Tosser y Angus. y cuando ya me separé yo de él, que fue mi primera canción, la de mm. Barrio Bajo, y como que fue otra, o sea, fue un escalón así, pues quería ahí en mi carrera y... Pues fue la que me empezó como a ubicar más la gente y en, y en los escenarios pues ya me cantaban esa rolilla. Qué chido. Sí, pues esa fue la, la primerita. Pero también sí, digo, sacaste colaboraciones, ¿no? Sí, pues de hecho, fíjate, estuvo Botana, güey, porque. O sea, como mi, mi cuarta canción fue con el Secán, por ejemplo. Nice. O sea, mi cuarta canción empezando. Ok. ¿Quién te conectó con el perro? Eh, bueno, también eran otros tiempos, ¿no? Donde el Secán apenas estaba como despuntando también ahí en Guadalajara. Y nosotros lo contratamos para un evento, güey. Por otro sí, caso. adelante. Lo contratamos para un evento, pero pues ahí de que, hey, te vamos a jalar para un evento, pero pues hay que hacer una rola, ¿no, Simón? O sea, eran otros tiempos, güey. Hijos de puta. Y ya, pues así fue. O sea, el evento era lo de menos, ¿no? Ajá, güey, pues me acuerdo que, pues nos cobró bien vara, pues, o sea en esos tiempos. Fue como 2011, yo creo. Ok. O sea, <laughs> era otros tiempos y... ¿Ya había salido la de Somos de Barrio? Eh, así, ¿no? no me acuerdo, güey, la neta. O, pero, me o sea, salió la de, Yo me pongo Joker, por ejemplo. Pues, me acuerdo porque esa rola, nosotros íbamos a había un antro ahí en Guadalajara que se llamaba El General uh -huh. y era de puro reggaetón. Y el SECAN se presentó así como por primera vez así en Guadalajara. O oh, bueno, a lo mejor no, no la primera vez, pero se presentó ahí y llenó. Okay. Y era como pues, su, su momento, el SECAN ahí en Guadalajara. Y hicimos una canción en ese momento con él, pues. Okay. O sea, fue así de que hicimos esa colaboración, mi, mi primera. Y la quinta fue como con el DABO. Ah, bueno. También. O <laughs> Un fue rápido, güey. Fue así, güey. Bien Y Pues tú estabas de, de, de acompañando... En la tiendita. De la no mames. Yo andaba vendiendo café. Sí, tío. nada. Ah, ¿Te crees cuánto dices que fue eso? Fue como ¿11? en 2011, güey. 2011, Ay, 2012. No, todavía ni pensaba. Ahí todavía no, ni rapeabas nada, tú. No, nada, no, no. ¿Cuánto llevas dándole entonces? Pues bien, bien, como cinco años, güey, yo creo. Ok. Ah, sí, bien, bien, ya. ¿Y cuál fue la primera rola que sacaste? Se llama. Voy buscando, voy buscando. Sí. No, estaba bien culera. La, a ver, acaba wey. de decir. Eh, culera, eh, pues sí. de azar, que la primera <coughs> se la regresaron. Sí, es que yo le dije a al Lala, no me el paro. Me no quería, güey, no confía en mí, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Está muy culera la rola. Sí, no, estaba, tan, tan, estaba tan, dos días. Están feas, <coughs> están culeras, no hay pedo. ¿Cómo deciden eso, güey? Pues la escuchan está fea, güey. Pero es que es un tema subjetivo, güey. O sea, a ver, si. Ah, yo... fíjate sí, porque yo tengo rolas que no me gustan, pero están bien pegadas, güey. Ajá. A eso, a eso me refería. Que uno a veces gente, dice, wey. no sé, este chiste ni está chido. Y, y termina pegando. Y de ¿no, repente wey? es el que jala, el que se hace viral y dices, ¿Es que no le tienes mucha fe a una rola. No, hasta no, y pegan, ¿no? O hay unas que le tienes fe. Ajá. Y pasa Esto va a y ser uy. un madrazo, sí, sí, y ahí, se, ahí, se siente bien culero <laughs> eso. Le siente bien feo. No, que que bien pendejo cuando pasa eso. Voy yo o basta, güey. Voy, güey. Digo, yo lo comparo con comedia, pero sí es bien triste cuando se te ocurre un chiste. Y así en tu casa dices, no, no. O con los compas y dices, no, está bien cagado ese. No, yo sé, me mames, ¿no? Y luego le armas todo un monólogo y lo presentas así en algún showcito o algo y la gente se como, no, no, no. <laughs> Chinguen a que es malagradecido. Sí, yo también me sentí mal <laughs> con una rola. Entonces te regresaron la rola, te dijeron, ¿nel chavo? Sí, no, están feas hasta que ya a uno le gustó y dijo, a ver esta. <laughs> y ya, la sacamos. Y pues. Y nunca le cobraste, por ejemplo, tú andabas cantando con Quesada Sí, güey. O sea, nunca le dijiste, esa es una rola. Sí, tenemos una, güey. No, no, no. Pero en ese primer año cuando te regresaron la rola, güey. Ah, no, hasta él, él ya después me dijo, güey, hay que hacer una rola. Ok. Le dije, ah, sí. Tiene que, que ser así, ¿estás sí, de acuerdo? No. Entonces, la neta, pues era ese tiempo, la neta. Está chida la rola, está. Y sí tiene sus vistas. Pero ahorita estaría bien, verga, sé que ahorita ya haría algo bien, verga, ¿sí sabes? ya. O sea, ya me sale como quiero que me okay. salga, ¿sí sabes, como quiero sonar, güey. Digo, la lógica dice. La... Y en ese tiempo, pues estaba experimentando mucho, güey, estaba encontrando también mi sonido, pues, así. Y ya una rola con el ángel, pues sí me metió presión, güey, ya fue como a la verga, sí sabes. sí, sí. sí pero pues ya me la llevamos es que a eso iba digo cualquier actividad entre más la practiques pues obviamente mejor te vuelves pero acabas de decir algo que lo he escuchado de, de, de otra gente y se me hace una expresión nosotros le decimos encontrar la voz ah huevo sí que es o sea o encontrar tu deliver cómo vas a a contar las cosas. Hasta allá te sientes. ¿Cómo es en ustedes? O sea, ¿cómo encuentran su sonido? Yo. No sé, yo la neta sí. Pues no es que sea un personaje, pero es como que sale el chamuco, ¿no? Y es el que hace que que cante así, con esa esencia. Pues yo me acuerdo mucho de lo, lo que viví, lo que hice y lo que pasé. Ah. Y, y creo que eso hace que salga ese sonido, pues. Eh. Y... ¿Tú cómo encontraste tu voz, güey? Eh, ¿cómo, ¿Cómo la encontré? Sí, o sea, no rapeas igual ahorita que hace 10 años. Eh, Algo cambia, ¿no? Yo creo que es la confianza, güey. Yo creo que un chingo de, que tiene que ver es la confianza. Porque yo me acuerdo que a mí el micro sí me paniqueaba, pues, de que sí, pues yo las escribía idioma, y, se, y estaba bien verga, pero al momento de grabar, ya. ya era como que, ah, no suena como quiero. Hasta que ya enseñé a soltarme, pues, bien cabrón, ya que te valga verga, pues, estar grabando en el micro y que salga como tú quieres. Muy okay. bien. No, pues Soltarte, siento como pues, que no, no va sé de que, ah, ya encontré mi voz, o sea, pues siempre lo he hecho. Pues normal, igual, así fue Yo siempre he que... una riata. Así ya. Yo siempre he sido una verga. Porra. Pero humilde, que pero es lo importante. No, ahorita sí soy una verga, güey. Y hablando de me mames, pero X. Ya es costumbre en este programa. ¿Cuál es el plan para los dos? Vamos a decir, cinco o diez años. No te puedes quedar en lo mismo. Wey. No sabemos para dónde va la tendencia musical. Ajá. Pero, ¿cuál es el plan? O sea, ¿qué les falta por hacer? Digo, tan chavos, van empezando. ¿Ya tienen trazado dónde quieren estar dentro de 10 años? ¿O cómo van a vivirlo? Pues, yo quiero evolucionar un chingo, güey. Musicalmente, creo que es sí, de si lo, ni lo que... que Pokémon, mamón, <laughs> Siempre creo que es lo que me ha motivado, güey. O sea, como hacerme mejor, güey, así. Uh -huh. Y, pues, no sé, o sea... Llevar mi proyecto donde se pueda, güey. O sea, trabajarlo. Y tengo otro proyecto también con un compa, el Macario. Y el Sirio y el Alan se llama Ladrones. Es de metal con, con rap. Metal con. Nice. Okay. Está bien verga, no New metal. metal, ¿no? New no. Metal, sí. Sí, sí, sí. We. Es que entre nosotros sabemos de qué hablamos, güey. Sí, sí. sí <laughs> es, y, y corrido. Y corrido. ¿Vas a cantar es, corridos? Es, no, es, es regional con New Metal, güey. Mm. O sea, estamos haciendo de todo. Hicimos, hicimos rap con New Metal. Puro New Metal y ahorita ya le estamos esperando al regional con New Metal porque le fue chido esa rola, la última que sacamos. Y es otro proyecto que tengo ahí también, le quiero echar huevos a esa madre porque sí le tengo fe, la neta. Es una grupo, ¿cómo se llama el grupo? Se llama Ladrones. Ladrones, así los busco en YouTube. Sí, está ahí en medio, te va a gustar. ¿Jalo? Sí. 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 te pongo unas rolas? Yo, pues. Eh, me gustaría que, güey. Vas, va, vas tú, pinche. Pues seguir sacando música, güey. O sea, siento que todavía me falta colaborar con un chingo de banda. ¿Con quién te gustaría colaborar? Ya te lo consigo. <laughs> Entonces, tener... Bueno, por ejemplo, ahorita, o sea, me, me faltaba, o sea, por ejemplo, en la cena de, de México, pues me faltaba, por ejemplo, colaborar con el Darius, colabor... apenas ya salieron esas colaboraciones. Ok. Con el Cano, o sea, tenía ganas de, de aventarme una y así como hacía esa mira hace rato, de que ahorita ya puedo aventarme algo más chido, y uh, pues acaba de dar la oportunidad también. Organizan un evento en el auditorio Telcel, güey. digo. Sí, 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 estuvimos ahí en el urbano. Ah, no. Ahí estaba eso también, sí. sí andaba yo bien, ah, pues ahí nosotros Eh, también. me puse bien malo esa vez, güey. ¿Sí? ¿De qué? O sea, de, no sé quién de ahí de todos traía influenza o COVID, no sé. Neta. Te pusiste malo. Pero yo llegué chido, venía de gira y este, me subí con el Santita, saludos a Santa. Oh, y güey. ya cuando vengo en el avión de regreso a Monterrey empecé a sentirme mal, 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 mal. Y luego ya <laughs> aterrizamos, no podía ni caminar, güey. Pues. ¿Neta? O sea, estaba así arrastrándome y luego <laughs> venía con muchas ganas de vomitar. Y luego la señora todavía se me planta, güey. O sea, vengo en el pasillo, nadie de llegadas, y se me para enfrente. ¡No se va de aquí! Sin tomarse, le dije, señora, quítese que quiero vomitar, güey. <laughs> quítese a la verga, por Yo sí, le dije, señora, quiero vomitar. Me imagino a la señora va a contar que andaba crudo, güey, pero no, me puse bien malo, güey. Me aventé dos días en cama. O sea, ya algunos están, cabrón. <laughs> sí. Y luego Gavi no me quiere dejar ir a eventos de raperos porque dice que me enfermo. <laughs> Y ¡Venga, vale. tu mujer. Me está aventando para allá. ¿Voy yo? Sí. ¿Vamos bien? ¿Eh? Vamos ¿Eh? bien. No, ya la si vale, la... tú me prestas una feria. Las todas ahí. Sí, me prestas una feria, ¿no? A no, huevo, mi perro. Ahí, ahí te vas, Samir. Ese es un jueguito que hacemos en Gira que se llama Coges, casas y matas. Coges, casas ah, y matas. Y mates, te voy a dar matas. tres opciones. A uno de ellos te lo tienes que coger. Okay. Cuando el otro te tienes que cazar. Ok. Y al otro lo tienes que matar. ¿okay? okay. Ahí te va. Coges, casas, casas y, y matas. matas. okay. Secan. <laughs> Quesada. Sí. Y... Oh, y el toser. Me cojo a toser. <laughs> me, cojo Ay, a toser. No, me quiere ahí, güey. Me lo cojo tres veces. <laughs> va, va, va. Se, se caen quesada y toser. <laughs> se can, No más que me mate, can. mi todo. No mames, güey. Eh. Qué difícil está, güey. <laughs> esta la verga, güey. No, güey, si ¿sí no tengo que contestar. Claro. Ah, pues, sí, si no te verías bien puto si no dices a quién quieres cogerte de tus amigos. <risa> <¿no>? <risa> me caso con el todos, pa. ¿Te, ¿Te ¿eh? casas con todos para coger a diario? No, pues nada. No, no hay pedo, no hay pedo. Me o sea, ¿sientes bien? que hay buena química? Claro, otorgamos. Que sería buena pareja. Chale, no sé, es que los otros dos son los más difíciles, güey. Chale, mi perro. No quiero matar a nadie. güey. Alguien tiene que morir, güey. Y, y no va a ser todos, por lo visto. <laughs> te sacó la más leve, güey. ¿eh? Sí, no, esa sí. es la chida. Te pusiste sí, a ver muerto. Más otra vez, ¿no? <laughs> ¿Te, te iban a matar, o te iban a matar. O sea. <laughs> ¿A quién me cojo, güey? <laughs> no se vale soplar, güey. Así. O sea, imagínatelos así de que no, pues, ni perro. Sí, o sea, imagínate, sí. físicamente, imagínatelo. A, interesa, ¿A quién le interesa un palo, güey? Pero nomás un palo. Ok. Una vez, sí. O lo tienes que estar cogiendo diario. No, una vez. O sea, eh, no, Ese eres tú, eres el que se casó. Sí, o sea, oye, o sea se casa con el que se va a coger a diario, güey. No, me, yo creo que me cojo al can, güey. Ah, qué... está, está mamado, güey. Está mamado. Sí, está mamado. Está más sabroso. Y pues ni pedo, el ángel. Yo quiero un chingo al angelito, pero es el día más que queda, güey. Ni pedo. Pues ahí está. A ver tú, Tocero. Verga, ver. Darius, <laughs> Jera MX y Samir. Cásate conmigo, perro, si no te casas conmigo. Yo te, todo, ¿Qué? Yo te, Yo te lo di todo. Este, si me no, dices pues que me güey. Me. Sí me, ¿Eh? me caso con mi compa el Samir. Wey. Ok. Sí, 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 sí se traña. ¿verdad? Tú, sí, hay amor. Eh, Darius y el Jera A. Hey. Sí. Está difícil, ¿verdad? Eh. Eh. Ay, el Darius pensando el se el Darius los imaginó, güey. ¿quién sabía no de coger? Es que el Darius está maniaco, güey. Sí. Ah, ya lo viste. <risa> <risa> Pero tú te lo coges a él, ¿no? Bueno, ya cada quien eh, Bueno, mames, ¿no? <laughs> Sí, güey, tienes que contestar y me sentí guay. Capaz se quiere vengar. <laughs> Yo digo que Digo que me cojo al jera, güey. <laughs> Qué sabroso, por... está sabroso. Está sabroso. Y nada, va a tener que matar al tío, valió verga, güey. Ni pedo. Ni pedo, mi. Ese en hay que decirlo, sí ya sabemos que yo más seria sí, no, sí, no, pedo. No. Nos vemos en el otro mundo. <risa> <risa> Nos vemos en <laughs> otra vida, pa. Hay que ponerle una. Ah, sí, arre, arre. arre sí, a ver a aquí máquina ponerle... para ese pedo. Mira, a ver una. Póngame una cada quien, güey. O sea, las pongo así fácil. A ver tú, tú di un, un, un güey. Yo a la enciclopedia. Uh, a Ramsés, claro. A Ramsés. Bueno, que veo todos. Es uno, tú y otro. Al, al otro. asesino uh -huh. y otro. Al Ramsés, al asesino y a. Aquí. Y a un, a uno, a un, este, un comediante. ¿A alguien ¿no? que sea bien compa, machino, a al la mole. Bien. Al Norteño. <laughs> a la mole, a la mole. A la mole, no te iba a decir, me cojo el compallito. O sea, que me haga, que me haga, que me haga una chaqueta <laughs> nada más. <laughs> la mole, asesino... ¿Y quién más? Y enciclopedia. Y enciclopedia. Ok. Mm. Yo, Yo creo, creo que me caso con mi compadre La mole. Ah, bueno. Porque Se bien. Nos llevamos de puta madre, tenemos programas juntos. Este, es un amor, mi compadre. El vato me traería muerto de risa. Pero le bueno. pondrían nalgas. Ah, Porque no sí. tiene. Le pondría no, algas. Primero le pongo culo y ya después nos casamos. Y luego, Mau y Enciclopedia. Yo creo que me cojo enciclopedia, güey. <laughs> sí, güey. Y al asesino. Y, 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 y pero, pero tengo que decir, güey, me lo cojo nada más por hacerle el mal, güey. O sea, <laughs> solo por por dejarlo friqueado, güey. <laughs> que, que cada vez que escuche un chiste se acuerde, güey. Así de que me lo cogí güey. Sería por por ese, esa maldad. Y, y mato a Mau para que muera como leyenda, güey. O sea. <laughs> sí, wey, sí. a ver. <laughs> es que así se O sea, se lo, lo hago pongo, más wey. por ti que por mí, Mau. No, es muy fácil, chavos. Sí. No ganarles en el billar. Ah, sí, ya También. está bien. Aquí se no vale va, verga, ¿no? Ah, qué fácil es esto cuando es paros. No bueno. Ahí paro? te transfiero yo. <laughs> <laughs> te este transfiero papas a tu cuenta. No, pues yo ni ni no, Bueno, van a ser entonces. entonces... no dijo <laughs> si ¿no? dónde va. <laughs> ¿A dónde iba a donar? No, pues ahí. ahí. ¿Ahí mismo? Sí, vamos con... ¿Cómo era? ¿Familias pensionadas? ¿Familias pensionadas? No, no reuniendo familias. Reencuentro familiar. Reencuentro familiar. Ahí está. Pues bueno, van a donar entonces 500 dólares y mil bolsas de café <risa> <risa> para la tiendita de su sí, novio. Se que el café sirve más. <laughs> y ahí no, está. Vale, vale. Bueno. Pues, si no los conocían, ya los conocieron. Ahora les digo, escuchen su música. Aquí están apareciendo sus redes sociales de Samir y las redes sociales de Tozer. Síganos en todos lados, apoyen el talento, el, el talento nuevo, el talento mexicano. Gracias por venir, cabrones. Me gracias cayeron ti, de puta madre, son a todísimo gracias. madre. Gracias Igualmente, por la gracias. Gracias. invitación. Y espero que les haya gustado este episodio. Y si no, sin sencillamente, cállense el hocico. <laughs>